Bienvenidos a este nuevo video. Nuevamente aquí su youtuber de confianza con las noticias de tecnología y software del día. Microsoft paraliza las actualizaciones opcionales de Windows 10. Pornhub ahora será gratis en todo el mundo. Samsung lanza una nueva tableta y mucho más. ¡Comencemos! Windows 10 solo tendrá actualizaciones esenciales y nunca van a creer cuál es la causa. El coronavirus. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Ya vimos hasta el cansancio noticias de que Netflix y YouTube iban a reducir la calidad, etc. El día de ayer vimos como Microsoft también ajustaba el ancho de banda en Microsoft Teams y ahora lo hacen con las actualizaciones de Windows 10 en pro de reducir el uso de redes y evitar así su colapso, aunque hay quienes dicen que esto no es necesario. La empresa de Redmond lo avisó a través de su cuenta de Twitter y eso aplica a todas las versiones de Windows con soporte. O sea, Windows 7 no. Esta medida no entra en vigor de forma inmediata, sino a partir del mes de mayo, por lo que en abril habrá actualizaciones normales. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿cuáles son las actualizaciones esenciales? Pues aquellas que garanticen la protección contra amenazas y el bloqueo de brechas de seguridad, o sea, aquellas que sirven para evitar la propagación de malware o tapan agujeros de seguridad que pueden ser usados por hackers. Pornhub Premium será gratis en todo el mundo. He esperado 25 largos años este momento. Hace días les contaba cómo Pornhub liberaba su servicio gratuito en Italia, Francia y España para colaborar con el aislamiento, pero llegó la noticia que todos esperaban. Debido a que ya la mayoría de países están aplicando la misma medida, ahora Pornhub Premium será gratis en todo el mundo hasta el 23 de abril. Termina de ver el video y luego si te vas a Pornhub, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es entrar al sitio web especial que crearon para la ocasión llamado Stay Home Hub. No puedo dejar el enlace en la descripción porque YouTube no me lo permite, pero sí te dejo un enlace con una noticia que sí lo tiene para que puedas ir. Esta no fue la única medida solidaria aplicada por la empresa. También anunciaron que le darán a sus modelos el 100% de ingresos. Los modelos de Pornhub son como los youtubers aquí en YouTube. O sea, son los creadores. Si no lo sabías, te puedes abrir un canal porno en Pornhub para ganar dinero de igual forma como te puedes abrir un canal de YouTube aquí. Y nuevamente, igual que en YouTube, hay un reparto de ingresos en donde la empresa se queda con el 30% y el resto va para el creador. Pornhub, en vista de que la pandemia le ha causado problemas económicos a muchos, por este mes a sus modelos les dará el 100%. Definitivamente Pornhub le está mostrando al mundo que la industria porno también puede ser una fuerza para el bien. Quédate en casa si sea viendo porno. Brave versus Google. La empresa del navegador Brave ha impuesto una queja formal ante la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, alegando que las políticas de recolección de datos de la empresa del buscador entran en violación del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. ¡Soy invencible! ¡Invencible! En específico, Brave acusa a Google de infringir el principio de limitación de propósito, ya que la compañía no especifica para qué se usan todos los datos que recopila. Según Brave, la empresa del buscador utiliza políticas vagas e inespecíficas. El principio de limitación de propósito exige a las empresas que solo recopilen datos para un propósito limitado que debe expresarse explícitamente. O sea, recopilamos datos para mejorar el servicio, ya no vale. En Brave tampoco están de acuerdo en cómo Google explica el uso que le dan a los datos para servir anuncios personalizados y piden que la compañía detalle los procesos y técnicas que utiliza. También hacen mención a una nueva ley aprobada en el estado de California, por lo que no sería de extrañar que pronto impusieran la denuncia también en Estados Unidos. Son los Estados Unidos, puede demandar a quien quiera. Drones contra el coronavirus. ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Y apuesto lo que sea a que no es lo que te imaginas. El fabricante de automóviles Geely comenzó un programa de ventas online de sus vehículos en el cual los desinfecta y luego los entrega en grúa a la casa del comprador. Luego las llaves le son entregadas a este vía dron. Esto para evitar al mínimo el contacto con otras personas. Te estoy mostrando su anuncio publicitario en donde se ve lo que parece ser el vendedor pilotando el dron hasta las manos del cliente. Y la última noticia quizás te sorprenda. Samsung presenta su nueva tablet. Yo
sé, pensabas que las tablets Android estaban muertas. Pero quizás no del todo. Esta tablet tendrá un costo de $279 y contará con el procesador Exynos 7904, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno expandible a través de SDA 512. Cámara trasera de 8 megapíxeles y frontal de 5. Vendrá con Android 9 junto con One UI, la capa de personalización de Samsung. Y por último, en cuanto a las especificaciones, mencionó la batería, que fue lo que más me impresionó, 5000 mAh, que le daría una autonomía de 10 horas aproximadamente. Ahora, pasando a la pantalla, tenemos 1920x1200 de resolución en 8.4 pulgadas con tecnología TFT, que está rodeada de unos marcos un tanto grandes para los estándares actuales. Podrás conectarla a internet usando Wi-Fi o 4G. Por ahora solo estará en venta en los Estados Unidos a través de la operadora Verizon. Pero ahora es tu turno. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue la noticia que más te llamó la atención y por qué? ¿Qué opinas de lo que está haciendo Pornhub y crees que la pornografía es mala? Participa. El que no comente es porque no sabe qué es Pornhub. Responde a las preguntas que hice antes para que tu comentario aparezca en una foto de Instagram o te salude en una de las historias. No importa si no eres el primero, igual tienes oportunidad de aparecer. Solo responde a las preguntas y pídeme que te salude, y si veo el comentario, con mucho gusto lo haré. En pantalla te dejo el video de ayer. Si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos antes de tiempo, apóyame en Patreon. Los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.